Mis amigos creen que yo siempre presento esto, yo tuve dos infartos. Y estoy en este momento, por el día frío, de esas cosas que me falta el aire. No puedo. Así que por esa causa es que no lo hago como yo quiero hacer mi corazón, con los tapas. Pero vamos a hacer otro más. ¿Cómo se llama? Serafín. Serafín. Que me acuerde la letra y le diga a Dios si me acuerdo la letra. El anuncio entre dos luces de la noche, pobrecito, que para él no tiene fin. En tanto que el arco mira a aquella nota que canta, a gente muy severa y a aquel amado perfil. Y al quedar justificada la miseria de esos seres, puerta por puerta la mano va pasando el Serafín. Hasta aquí que correcto. Una mueca que sus labios tiene trocada en sonrisa, denota que agoniza una horrible maldición. Debe ser que eternamente, por estar súbita en calma, llorando los ojos del alma, la torturante ilusión. Para el pobre viejo ciego, señores, para el ciego del divino, va repitiendo su juego de mi mente y su mitín. Pero hoy junto a mi ventana se ha parado el viejo ciego, a la llamarme a la puerta, el chico de mi saudade. Yo me pregunto si tiene madrecita y más hermana. No, señor, dice solito, vivió con mi papá. Y hermanito nunca tuve, y mi madre hace 10 años. Al quedar ciego papito, se fue y no volvió jamás. Me quedó un rincón ya dormido, viene a clavarme en mi garra. La historia del viejo ciego la ha venido a despertar. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso y nuestro agradecimiento a Roberto Guerra, para Jorge Juárez, para Jorge Tiriano. Sí, muy fuerte el aplauso en este cierre espectacular de homenaje a Agustín Lagalde, la voz sentimental de Buenos Aires, y Me Llamo Tango. Más adelante tratar de venir un poco bien acomodado y ensayado, pero no solamente eso, porque no haya pasado, porque ayer a la noche salí, ustedes no saben de la vida de triste, que es uno que deja de trabajar en radio y esas cosas, y tiene que ganarse el pan para que no falte en la casa, y hay que salir de noche y venir a 6, 7 de la mañana. Imagínense, con la edad que tengo yo, 79 años, ya no puedo estar como me dejo. Nuestro agradecimiento, fuerte el aplauso y el cariño del público que Me Llamo Tango, este espectáculo de esta noche, homenaje a la voz sentimental de Buenos Aires. Juan. Y este fue el broche de oro. El broche de oro de Me Llamo Tango, que los va a encontrar a ustedes seguramente en la próxima presentación. Gracias por la presencia, gracias a las autoridades de la sala y gracias a Héctor Webb, que es quien convocó a toda esta gente y quien ahora queda con la palabra. Chao. Bueno, yo quiero pasar porque no tengo tiempo.